onda YouTube? Aquí otra vez Monster Condo, trayéndoles la segunda parte de Dead Space 3. Perdón, primero, antes que nada, una disculpa por tardarme tanto en subir esta parte, pero he tenido muchas cosas que hacer sobre mi servicio, mi trabajo, etc. Y no había tenido tiempo de... perdón, de grabar. Además de que mi PC de escritorio, le estaba yo comentando a MDoom, que es la que uso para grabar, se encuentra en mi sala comedor, entonces siempre hay un buen de gente aquí, siempre. Entonces se iban a oír sus voces, risas y todo, pues no, como que eso no. Pero bueno, ahorita aprovechando que no hay mucha gente, vamos a grabar. Reproducción de mensaje grabado. Hola, estoy de patrulla, sé rápida, ¿vale? Es tu cumpleaños. Oh, mierda. ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto. Vale. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? ¿Un soldado? John, te idolatro. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que irme. Te quiero. Sí, claro. Y pues ni me acuerdo que tengo más ir al puente a ver al mamonazo de ese. Estas partes son sencillas, no son. Muy bien, escuchad todos. Difícil. Hace 13 días, la oficial Ellie Lanford y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigies. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. ¿A poco? Qué buen plan, ¿eh? ¿Por dónde? Por aquí. Aquí en esa parte no va a haber enemigos, porque pues estoy en... ahora sí que en terreno, amigo. Pero me acuerdo que por aquí había un buen de cosas. Nada, es que ya tiene mucho que no lo juego desde el principio. Sí, ya sabía yo, munición. Y como recordar... ah, estas cosas las tienen que recolectar. Es cuenta de toda la historia de las efigies y todo, ¿no? Es, si quieren jugar o no lo jueguen, ahí lo leen, porque a mí me da flojero. Y ya llegamos a ver qué mierdas nos dicen. Hola, soy estúpido, va a decir el mamón ese. Oh, se la guió tantito. 4, 3, 2, 1. Se está lagueando un poco, maldición. Dios, este lugar parece un desguace. Más bien, se lo entiendo. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los vuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser él. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. ¿Esas luces son palizas? A ver... O sea que los necromorfos no son los únicos enemigos. Minas, puertas asesinas, etc. Sobre los vidrios.
aquí nos trolea la gravedad. Oh. Y aquí hay que correr y la vida tiene. Quiere curarme, no. Por lo menos hasta que te pongas el traje. Aquí hay algo que no entiendo. Se supone que el traje ya está integrado. El casco ya está integrado. Y aquí se lo tiene que poner. O sea, qué lógica es esa, por Dios. Ahora sí, empecemos. ¡Para, señora! ¡Ahora qué! Voy a intentar liberarla desde aquí. Ni me acuerdo aquí. Vale, ya veo la sala. No sé, no, preparaos. En cuanto suelte los ganchos, nos separaremos de Leudora. Buscad todos algo para... Sí, bla, bla, bla. Es una jalada, ¿qué tienes que manejar a la vista que en el espacio? Como cuando son los paneles solares. Cualquier cosa que te toque, mueres. Así que si muero, qué mierda. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo alcanzaros. ¡Minas! ¡Minas! ¡Uy! ¡Hijos de perra! ¡Manches! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Cuál es esa madre? ¡Uy! ¡Ya, por el amor de Dios! ¿Cuánto quieren que sufra aquí? Ahí está. ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡No puedo esquivarlo! ¡Pues atraviésalo! Ya saben que aquí todo te mata. Puertas, cajas, desecho espacial, minas. Oh. O sea, todo lo que estuve y no me contó en el marcador. Creo que hay que ir ahí y entrar a esa nave. ¿Cuánto tengo de oxígeno? Oh, bueno, aquí ya es más oxígeno que en el Dead Space 1 o 2. Creo que hay que ir por aquí nosotros. Ah, ven, ¿escuchan ese sonido? Cuando tengan unos robots que buscan minerales, inmediatamente los usan ahí, cuando se escuche eso. Quiere decir que van a encontrar un buen de minerales que les... Bueno, no minerales, de todo, o sea, gel somático, chatarra, todo lo que necesitan para hacer nuevas armas. Ya no sé cómo se agregar munición. 23 más 20. Esto es lo que van a estar encontrando, armazones para hacer nuevas armas. Perdón, Lipo me está troleando. Hay que darle por ahí. Ya ni sé por dónde voy. De regreso. ¿Cuánto quedas? Vamos lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No sí, logra detener la hemorragia. Yo creo que... Isaac. Nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Ya, entra y échame una mano. Grabar, yo creo que uno por capítulo. Uno por capítulo. Sí, ¿qué estoy diciendo? Isaac, el SOS de Eli viene de dentro de esta nave, pero no puedo dejar a Rosen y a Locke. Mándame las coordenadas, iré a mirar. Sí, Isaac, siempre tan atento. No te alejes mucho, es una orden.
Núcleo de Tesla. Ah, eso puede servir después. Sí, les decía que yo creo que voy a hacer un capítulo por video. Eso es lo que quería decirles. En el anterior hicimos el prólogo y el primer capítulo. Aquí yo creo que voy a hacer el 2. Y nos quedamos ahí. Porque aquí ya no hay puntos de guardado. Aquí tienes que salir y se graba automáticamente. Un sadrín. ¿Qué es esto? Necesito más munición. Y aquí es donde ya te empiezan a salir los flashers, esos todos verdes con hepatitis. A ver. Parece que activaron una contención por parte. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás sea así, si logro conseguir. Ahí está. Y aquí es donde van a... Conseguido. Y hay un lado más. ¿El banco? Con todas las piezas que hay, podré fabricar un arma mejor que esta. Bien pensado. Vamos a hacer eso. Sí, aquí te explican que todo, ya lo sé, ya lo sé. Ahora... siguiente. Sí, 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 jódanse. Y esta es la... La nueva izquierda. Vamos a cambiar. Esta es el la cortadora de plasma del juego anterior, pero está mucho mejor que la que traigo ahorita, así que es una pija, así que vamos a ver qué podemos mejorarle. No tengo accesorios y pues no tengo nada para modificar. Por cierto, aquí hay, ya les había comentado, hay misiones alternas y ahorita les voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, fabrique un arma. Con las herramientas y adaptadores adecuados podría fabricar un arma. Podría incluso crear nuevas piezas con todos los recursos que he encontrado. El banco de ingeniería sería un buen lugar para combinar esos elementos. Vamos a ver qué podemos hacer. Un arma bastante fija que podemos. No tenemos mucho. Armazón pesado estándar. El núcleo de Tesla. Y pues ahorita no tenemos nada. Adaptador predeterminado, sí. Y aquí es donde los vamos a mejorar. Estos los tienes que ir desbloqueando. Aquí, tungsteno. Por cierto, el tungsteno es lo más raro que hay aquí. Si encuentras, no sé, abriendo cajas o algo, te dan 5. Y lo bueno es que te piden poco, pero sí es muy escaso el tungsteno. Y pues vamos a ver que lo fabrique Isaac. Ya ven que se rifa y lo fabrica bien rápido. Listo. Tenemos un cañón lineal. ¡Wow! Qué sorprendente es esto. Y ahorita no podemos comprar nada. Estas, que es la llave de tungsteno, son las que se van a usar para abrir los... Como que cuando usabas tus nodos de energía para abrir puertas, ahora se van a, tienes que fabricar estas para poderla abrir. No son caras y la verdad valen la pena, porque encuentras bastantes cosas. Encuentras de hecho tungsteno y cosas así, minerales raros, materiales raros para fabricar. ¿Qué? ¿No hay nada aquí? ¡Qué pija! Un cañón lineal, oh, se ve loco. Como no tenemos arma secundaria, pues no. Pero pues, a ver. No hay nada aquí, qué chafa. Munición, necesitamos munición. Bueno, también como este chatarra y todo eso. Miren aquí, creo que aquí va el tungsteno. No, pero es un circuito de mejora. Empiezan por los básicos. Recarga más uno, fuerza más uno, velocidad de recarga más uno, bla bla bla. Pero conforme vas encontrando así que diagramas de esos chips, hay unos que te suben 2 de recarga y 3 de
velocidad de disparo, cosas así. O hay unos que incluso te suben 3, pero te bajan 1 de velocidad y todo. Ahí tienen que irlos nivelando según ustedes. Yo digo, yo recomiendo que eso lo dejen ya hasta después. Ahorita salen enemigos bastante básicos y no vale la pena. Y aparte tenemos armas bastante básicas también. Ahí están los slashers, como les dije. Están como hibernando. ¿Entendiste, idiota? ¿Entendiste? Un pedazo de imbécil. Ese maldito que... cómo lo odio, pero ya saben, como les dije en el loqueno. La venganza es dulce. Más de estas cosas. Miren, ahí hay más slashers. Veamos si no encuentro unas cuchillas o algo. No hay. Nos tendremos que rifar el físico así. Si no le apuntan, no se acerca, pero... estamos a ver. Ah, despierta, imbécil. Y aquí hay otro. Vamos, cae, imbécil. Toma. Y... toma. Ese viene otro. Ah, cómo puedo fallar. Uy, eso loco. Ah, sí, aquí se arrastran también los slashers. Son unos malditos. Lo que hace más difícil apuntarles a veces. Y se mueven más rápido, como buenos nenes. Ahí está otro artefacto. Bla 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 bla. Sí, ya, si quieren leerlo ustedes ahí. Cuando lo jueguen. Oh, ese es un lípido. Vamos a ocupar el cañón. Recordé los puntos. Muere. Aquí sí tenemos que ahorrar algo de munición porque a veces es muy escasa. Y cuando es en difícil, es todavía peor. O sea, pido munición y... pura de estas porquerías. ¿Qué es esto? Nada, era un slash. Sí, 2000 personas hasta después. Circuito de mejora. No manches, ve nada más. Estoy lleno de... ah. Vamos a soltar, no me sirven más estas cosas ahorita. Voy a ir un velocidad más 1. No se activa. Miren, su rig está rojo. Ah, sendos, pues. Lurker, perdón. Ya ven cómo no son como perros. Ya no son niños, pero pues vamos a partirles en operación.
Exacto. Hay dos más. Vale. Ya, no vale la pena aquí. Tito, deja de moverte, parece que tienes chincual. Por lo menos. Ah. Ese. Ese es el gel somático. Ese lo usan para hacer botiquines y cuando crean nuevos trajes, me parece. Según recuerdo, creo que sí, para los trajes o para aumentar su poder y todo eso. Les pide mucho el gel somático. Para armas, no. Un registro de. Soy el cuerno. Para munición les pide mucha chatarra, es la más común, pero sí te pide bastante. Por ejemplo, te pide creo que 100 para hacer un cargador de 4. Y te dan creo que 25 por cada chatarra que agarres. O menos. Por eso cuando les salgan unos robots que al rato, que en siguientes episodios lo van a ver, esos son los que te van a ayudar bastante. ¿Norton, estás ahí? Sí, estoy hasta aquí. Parte. Eso los contendrá. Hacen muchos wasters. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la nave. Nos vemos en las coordenadas de él. Uy, sí. Y todo lo tiene que ser Isaac, ¿eh? O sea, los demás son unos pedazos de shit y no hacen nada. Ahí está uno menos. Y, deja preparo aquí el cañón lineal. Contra los wasters va a servir bastante. Listo. Y, ¿qué más? Ya no me acuerdo. Hay que activar estas porquerías, ya me acordé. Son lípers, pues como tienen aquí. Maldito, ¿dónde me han hecho eso? Ahí está, mira. Muere. Creo que viene disparado. ¡Ay, joder! Ahora sí, maldito Reaper de porco. ¡Órale! ¡Mítame! Malditos sean. Y creo que salen uno por cada activada que hay de aquí. Creo. No me parece que no. Nos falta uno y terminamos. ¡Ay! Ya está muerto, pero volvemos a matar. Activado. Mira, otro libro, porque
Ya hay energía. El paso acaba de abrirse. ¡Ándale! Roger, Locke, quedaos ahí. Isaac, Carmen, nos vemos en la aguja. Muy bien. Uy. Soy un leaper. Un waster. Y hay otro leaper, por supuesto. Están jodiendo pelotas. Estos imbéciles, malditos sean. Como odio esos putitos aquí. O sea, salen a joder nada más. Es horrible, ¿no? Muerto. Dame algo. Ah, munición. No está cargando munición. No está esperando. ¿Cómo estoy de munición? De regreso. Y cargar esta cosa. Esta cosa es buena, pero se la acabo muy rápido. Bueno, solo hace 5 disparos. Por eso se la acaba más rápido. Esto tiene 10. ¡Órale! Vamos por un café. Y a ver, no me acuerdo aquí a dónde vamos. Creo que ya encontramos a Eli y a los... Y yo les dije que por el capítulo 4, ¿verdad? No, en el capítulo 2 o 3 encuentras a Eli con Santos y el otro señor. Sí, ahí están, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo los trae, cómo traicionan a Isaac. Chequen esto. Dios, nos encontrasteis. Oh, Eli. Sabía que eras muy para morir. Capitán, ¿es él? Sí, es. Isaac Clarke. Es un placer. Austin Packer, operaciones de Justice. Y esta es Jennifer. Sí, le pedalearon la bicicleta a Isaac. Sí, te ando pedaleando la bicicleta. No, aún no. Debemos detener al efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Tiene horas antes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Bakel y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesito de más. Sí. Ya se la guió tantito, pero bueno. Rápido, ya. Sí, yo sé. I know how you feel, bro. ¿Por qué se está lagueando, bro? Y llegamos al capítulo 4. ¿Quieren que sea sincero? Ni siquiera sabía que estábamos en el capítulo 3. Y pues creo que hasta aquí llega la... Se está lagueando un poco, no entiendo por qué, pero... Aquí llega la edición de hoy, que acabamos el episodio 2 y 3. Vean, te pide 100 de chatarra. Y nada más tengo 274. O sea, no me jodas. ¿Qué pija es eso? Con 3 que nos quedemos. Vamos a ver toda la munición que se pueda. Un núcleo de plasma. De una vez vamos a meterlo al banco para que no nos ocupe inventario. Sí, bla. Y pues creo que por hoy termina. Sí, hasta aquí llegamos esta edición. Espero que les haya gustado. Perdón por el lag. No sé qué. Cerré todo, pero... Se llenó de lag esta porquería, pero bueno, terminamos el episodio 2 y 3, creo, sí, ¿no? Hasta ni sabía que os cambiamos de episodio, pero bueno, ya estamos en el 4. Yo creo que sin que me dé cuenta, yo creo que voy a hacer 4 y 5 en la siguiente edición. Y una disculpa otra vez por tardarme tanto en subirlo, pero pues ya al principio del video expliqué por qué. Espero que les haya gustado y por favor comenten. Y creo que dejaré la opción de like este video, a ver qué pasa. Si veo que llega otra vez el imbécil ese a trolearlo, pues, ni modo, la voy a tener que quitar. Pero por favor comenten, espero que les guste esta edición. Y
después nos vemos hasta la siguiente parte. O una edición, ahora sí que edición random, como he traído de Ring of Destruction. A ver qué se me ocurre. Pero bueno, espero que les guste y nos vemos.